Coca-Cola presenta. Familia de Rayón busca a joven en Río Verde. Tres casos de Zika confirmados, todos en la colonia San Rafael. En reunión de seguridad cuestionan a las autoridades. ¿Qué hacen? ¿Por qué no detienen al niño sicario? Todo listo para dar inicio con la Feré 2017. Preparan en Biblioteca del Ejido el Refugio, vacaciones en mi biblioteca. Muere en accidente profesor fernandense, volcó en la libre a Cerritos. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día. En su noticiero, edición 21, queda con ustedes Alejandra Sánchez. Buenas noches, como siempre, y con el enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en este su noticiero, edición 21, en punto de las 8:30 de la noche, y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, como siempre, le doy las gracias por acompañarnos en este espacio informativo. 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial. Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21, y lo hacemos desde el estudio A de Guía 21, Centenario 278, Altos, casi esquina con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí. En Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde, repite usted, Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde, y a través del ciberespacio a todo el mundo, www.noticieroedicion21.com.mx. Repite usted, noticieroedicion21.com.mx. De manera simultánea transmitimos para todo el mundo. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce, yo se los repito, 87-128-58 para llamadas de voz, y para mensajes de texto, 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Veamos qué tenemos en redes. Vamos a ver qué tenemos ahora en redes. Mire, esto, usted recordará que hace unos, a principio de semana, ¿verdad?, fue reportada una persona que se encontró sin vida, bueno, perdón, deambulando, deshidratado, acá por el camino a San Francisco. Al parecer, ese mismo que salió hace 2 años de la comunidad de Pozo Bendito en Rayón, iba en busca del sueño americano, y tras ser secuestrado y golpeado en la frontera, fue perdiendo la noción de quién es y en dónde vive. Hoy, vía redes sociales, sus hermanos lo buscan. Ya fue dado de alta del Hospital General de Río Verde, donde duró internado 3 días, y nada se sabe de él. Y bueno, pues María, los del hospital, dejar salir a una persona que no está bien de sus facultades mentales, por favor, qué clase de gente trabaja ahí, son más. María, pues, ¿y como qué quería que hicieran ellos? O sea, que se lo llevan a su casa, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿qué hacen con una persona así? No hay en dónde, no hay un lugar para indigentes especial, lamentablemente, que tanta falta hace. Rosy, en otras publicaciones, dice que estaba en el DIF, ¿por qué no dejan a la deriva si no saben ni quién es? Espero si sea el que está o estaba en el DIF de Río Verde. Nunca estuvo en el DIF, estuvo siempre, de que lo encontraron, lo reportaron, estaba deshidratado y se lo llevaron al hospital. Norma, qué triste historia, pero bendito que lo trajo a donde pertenece, Dios bendito. Ojalá que sí sea la persona que buscan, que a mi criterio el parecido es mucho, sí, todos coincidimos. Gabriela, ojalá y le den con él para que pueda reunirse con sus familiares que tanto lo han buscado. Ángel, es que no hay camioneta para ver el asunto, dirá la obesa encargada de las visitas. ¿Quién será la obesa encargada de las visitas? Pero bueno, Ángel, que sabe tanto. José Pablo, no, porque lo conozco, por eso digo. Aquí anduvo hace 3 días por el bule, aún con la bata y con señas de que había estado en el hospital. Cualquier cosa avisamos. ¿Se escaparía del hospital? No, fue dado de alta. Quizá les prestaron la bata, no sé. Luis Alberto, sí, hagan responsable al DIF, pero por no tratar de hacer algo por esa persona, ahí nomás lo mandan a uno, digo, por experiencia, no nomás por hablar. Bueno, y mire esto, que lamentablemente es una constante, la gente que
que hace algún tipo de construcción son inconscientes, y esto que causa, que ocasiona malestar a los demás, pareciera que no le importa a nadie. Denuncian transeúntes que esta obra de drenaje en un domicilio particular tiene, de la calle Mier y Terán, casi esquina con Doctor Islas, tiene más de un mes y no avanza la obra ni retira los escombros. Bueno, pues ¿qué le comento a usted? Azucena dice, pero no es el único caso. ¿Qué le estoy diciendo a usted? No es el único caso. En calle Centenario hay una obra que también obstruye casi la mitad de la calle en Aldama. En Aldama también hay otra, he visto muchas, también por la Gallardo, está cerca de un jardín de niños. Tenemos que usar la media calle, pues no hay por dónde cruzar. Tiene toda la razón. ¿A dónde está el de Desarrollo Imagen Urbana? Hay que preguntar a dónde está ese señor. Estamos conscientes de que se ocupe la calle para dejar el material, pero que lo ocupen por semanas enteras no le hagan. Bueno, déjenme le comento, se robaron esta bicicleta junto con otro tipo lechera en Ciudad Fernández entre el viernes 16, sábado 17. En el transcurso de la noche, si alguien la llega a ver, agradecería mucho. Bueno, pues es exactamente igual a la de la foto, dice. Y bueno, Sandy, robar con éxito no es delito, el delito está cuando eres descubierto, Edith. Puntito, tieso. Vayan a buscar en casa del niño sicario y debe estar Javier. No es delito robo de motos, menos de bici. Fíjense a lo que llegamos. Yo pienso que aquí en Reverde ya nada es delito, Juan Anguiano. Esa es la percepción, ¿eh? Que hace falta impartición de justicia. Empezaron a llegar los juegos mecánicos a los terrenos de la Feria del Ejido del Refugio para el lunes 26. Para el próximo lunes 26 está todo listo para inaugurar, para arrancar con esta máxima feria. Rebeca, cuando iba contigo a colación con... Bueno, Ángel, malo que este año no andaremos por allá. En fin, que procede, si no me divierto lo grande, pues date un pellizco a ver si así te diviertes. Esta noche va a estar en el estudio el diputado local Héctor Mendizábal Pérez, quien está al frente hoy por hoy de la Cámara de Diputados. Para no variar, hoy hubo un incidente en Ciudad Valles. Estaremos platicando qué piensan, qué opinan nuestros diputados. Y vamos a tener también amplia información de una reunión del Consejo de Seguridad Pública que se llevó a cabo el día de hoy aquí en Río Verde. Voy a mensajes, no sin antes recordarle lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Bueno, aquí continuamos con la información. Vámonos con
Tengo por aquí algún mensaje que nos ha llegado y le agradezco muchísimo a ustedes su confianza. Buenas noches, mire, estas son las fotos, no me llegaron las fotos de cómo dejó el camión de la bloquera y luego pusieron los cables en la barda de mi vecino. Mire cómo le dejaron el poste de luz de mi vecino. ¿Qué se puede hacer ahí, señora Alejandra? Porque de esto ya tiene rato que pasó. Esto en la calle Hidalgo de la colonia de los Llanitos, calle Hidalgo de los Llanitos en Ciudad Fernández. No sé si mi compañero ya fue. ¿Tienen más datos de quién fue el que chocó ahí contra la barda? Si tienen datos, mándemelo. Y sabe que hace algunos días una persona me mandó mensajes diciendo que le habían lo detuvo la policía estatal y que perdió un celular. Entonces, le pido a esta persona, si nos está viendo, necesito algunos datos para concluir la investigación en dónde quedó el celular de su hijo. Fue una señora que me envió unos mensajes, pero perdí su número. Si me puede hacer favor de marcarme, por favor, directamente al 871-2858 para pedirle algunos datos. Dice... aquí está, creo que es este. Buenas noches, señora, quisiera saber qué ha sabido del cel que agarraron los estatales el domingo por la madrugada, gracias. Por medio de su noticiero quisiera hacer de conocimiento a tránsito que deberían de poner un tránsito de vez en cuando en la Guerrero porque los autos y las motos se siguen pasando en contra, gracias. Ah, en la Guerrero ya por la EVA, no me imagino. Bueno, pues si me están viendo... ojalá se comuniquen conmigo. 22 de junio, día del bocho. Con un desfile por las diferentes calles de Ciudad Fernández, el club aficionado a los bochos celebrarán el Día Mundial del Bocho, por lo que invitan a todas las personas que gustan de este singular vehículo a unirse a las actividades a llevarse a cabo el domingo 25 de junio. Al respecto, nos habla Eder Cambrón. Pues nace la inquietud. Nosotros pertenecemos a un club y nace la inquietud de festejarle el Día Mundial del Bocho, ¿sí? Que está decretado el día 22 de este mes, pero por cuestiones laborales y todo eso, para que tenga más asistencia la caravana, pues lo vamos a festejar el día 25, ¿sí? Realmente no hay ninguna peculiaridad en los carros que tenga que ser, por si sí, lo que tenga que estar modificado, o que tenga algún cuestión en sí el vehículo. Debe de ser un bocho, por lo cual pues yo creo que todos nos encariñamos con un bocho, tenemos historias por ahí que nos dejan tirados los bochitos, o incluso a veces nos sorprenden las distancias que pueden recorrer nuestros carros. Sin fin de historias que pueden tener un bocho. Entonces, gracias a eso, pues queremos festejar lo que es el Día Mundial del Bocho. Mira, este evento va a llevarse a cabo el día 25, a partir de las 9 de la mañana va a ser la recepción y entrega de kits en lo que es el Dren Platanares, entre la calle Galeana y Morelos. De ahí vamos a partir en lo que es la caravana por la calle Platanares hasta llegar a Mineros, y de ahí vamos a salir a la carretera para dirigirnos a lo que es el refugio. Sí, vamos a llegar hasta el monumento, salimos por la calle Ancha y salimos al canal de la Media Luna para regresar a lo que es la plaza principal de Ciudad Fernández. Ahí vamos a tener lo que es un pequeño convivio. Va a poder llegar la gente, ahí echar su lonche, compartir, ahora sí que momentos gratos con gente que le gusta el mismo ámbito. Pueden llegar ahí con su lonche, o incluso ahí va a haber gente prestando servicios en la venta de alimentos, bebidas, y vamos.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y déjeme comentarle, lamentable muerte encuentra a un maestro el día de ayer por la noche en accidente, carretera viejita a Cerritos. El sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un accidente de tránsito en la carretera libre a Cerritos a la altura de la delegación Pastora, kilómetro 25+500. En el lugar fallece conocido profesor jubilado de secundaria. Alrededor de las 22:30 horas del miércoles, el sistema de emergencia recibió el reporte de un accidente, siendo canalizado la emergencia a socorristas de la Cruz Roja y Policía Estatal de Río Verde. En el lugar de los hechos fue encontrada una camioneta tipo pick-up Ford color verde volcada a la orilla de la cinta asfáltica. En el lugar se encontró el cuerpo sin vida de un profesor originario del municipio de Ciudad Fernández, quien manejaba la camioneta a exceso de velocidad, lo que originó que perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica, volcando de manera trágica, perdiendo el conductor la vida casi de manera instantánea. Al lugar del accidente arribaron peritos en criminalística y la policía ministerial, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado al CEMEFO para la autopsia de rigor. El cuerpo fue reconocido por José Luis, de 32 años de edad, hijo del occiso, y quien dijera que su padre llevó por nombre Platón Lárraga Zamora. Bueno, vamos con la siguiente información. Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández verificará los juegos mecánicos de Ferere 2017, que por cierto ya inicia el próximo lunes. El director de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, Ricardo Canseco Hernández, dijo que estarán realizando una revisión previa a los juegos mecánicos que se instalen en los terrenos de la Feria del Ejido El Refugio, con el fin de brindarles garantías de seguridad a las personas que hacen uso de los juegos mecánicos. Sí, bueno, mira, hemos tenido ya diferentes reuniones con el patronato de la Feria del Refugio, los organizadores, y hemos tenido muy buena coordinación, respuesta sobre las sugerencias que se están haciendo de lo que va a ser previo a la feria. Hemos tenido estas reuniones para facilitarnos el trabajo de manera conjunta en el sentido de las indicaciones y los requisitos que se tiene para ser expositores dentro de la feria. Y también, pues bueno, se ha logrado que las empresas que solicitaron o que fueron, se acercaron para cubrir diferentes áreas en los eventos, como va a ser los bailes, lo que van a ser los juegos y lo que van a ser también las peleas de gallos, que contaran con seguro de vida y con toda su documentación en reglamentación, esto con la finalidad de que no exista ningún tipo de problema en el caso de que se presentara algún tipo de incidente, es decir, que ellos tengan la responsabilidad en el caso de que sucediera alguna situación. Y también, pues bueno, recomendaciones específicas que se les hicieron precisamente para esto, ¿verdad?, para que no sucediera ningún tipo de situaciones. Se tuvo entrevista con ellos, se platicó con ellos, se les expuso que cualquier situación que se vea anómala o que represente un riesgo, se estará haciendo la indicación puntual y en caso de que no se cumpla, pues estará pidiendo que ese tipo de actividades, juegos o lo que se presente, no se instale. Esto, pues bueno, para ofrecer a los visitantes de esta edición un área segura y tranquila en la cual pues puedan tener la certeza. Pues precisamente hablando de Protección Civil, nunca habrá mejor situación que prevenir. Más vale prevenir que lamentar, dice. En este sentido, el director de Protección Civil Municipal en Río Verde lleva a cabo simulacros que habrán de prevenir una tragedia. Esta mañana, en la tienda Bodega Aurrerá,
se llevó a cabo el simulacro de incendio. La finalidad, cuál y cómo debe de ser el actuar, principalmente de los empleados, ante una contingencia, cómo salvaguardar su integridad y la de los clientes. Jesús Padrón Juárez, titular de Protección Civil, fue quien mencionó que los simulacros, aunque para muchos parecen un juego y hasta un ridículo, hoy son una medida de prevención efectiva para evitar pérdidas de vida en algún siniestro mayor. Que nada, bueno, es sumamente importante que las empresas, los establecimientos o nosotros mismos, nuestros domicilios, tengamos protocolos de seguridad establecidos y que los practiquemos continuamente, ya que esto nos da la certeza que el día que tengamos una emergencia vamos a reaccionar de una manera más adecuada. Si bien es cierto, no existe un medio que garantice al 100% la seguridad de las personas durante una emergencia, sí existen procedimientos que aumentan el resultado positivo cuando éstas se presentan. Es muy sabido que al no tener procedimientos de emergencia, los lugares cuando tienen una situación, por muy baja que sea, termina con lesionados o con decesos de personas, incluso con daños que pudieron haber sido evitados. Es por eso que la ley marca dentro de las normas y leyes y reglamentos la obligatoriedad para que los establecimientos públicos cuenten con planes de emergencia, con planes de atención de emergencias a través de sus programas internos de Protección Civil, y con esto estén preparados para garantizar la seguridad de los clientes que los visitan. En este caso, bueno, le correspondió a Bodega Aurrera el cumplir con esta obligatoriedad, que es de 2 simulacros mínimo por año, ¿verdad? Está cumpliendo con su primer simulacro y bueno, con esto es una muestra, ¿verdad?, del trabajo que se realiza por parte de las empresas para poder estar cumpliendo con la normativa y a su vez demostrando una responsabilidad social con sus clientes que los visitan. Desgraciadamente siempre vamos a tener esa situación. Hay gente que la acepta ese tipo de ejercicios, los ve con buena disposición, los acepta de una manera positiva, y bueno, también hay gente que siempre los ve de una manera negativa, ve que no tienen frutos, no sirven de nada, los catalogan de juego, los catalogan de algo, inclusive han llegado a utilizar la palabra ridículo, pero bueno, al final de cuentas lo importante es que se hagan, lo importante es que se cumplan. Si no los hacemos, malos, si los hacemos malo, entonces vamos haciéndolos. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Televidentes de Canal 21 nos hicieron llegar las fotos que usted ve en pantalla. Ganado suelto en la supercarretera Río Verde San Luis, entre el kilómetro 23 y kilómetro 30. Dicen es un peligro transitar por esta carretera. Quienes se encargan de la vigilancia de esta rúa es la Policía Estatal. En este caso, cuestionamos al comandante José Manuel Martínez Villegas, jefe de región de la Policía Estatal, a quien le preguntamos quién responde en caso de un accidente por ganado suelto. Escuche usted. Claro, mira, aquí tenemos una sección caminos que es la responsable de dar seguridad en este tramo, y en conjunto con Coconal, que es la autopista, damos cuando recibimos las llamadas para poder dar seguimiento y sacar esos animales de la vía. Aquí nada más es tener mucho cuidado y respetar los límites de velocidad en esta arteria tan importante. Coconal, como empresa prestadora de lo que es la autopista, tiene un seguro en caso de accidentes contra los semovientes, los vehículos que transitan por esta vía. Mira, ahorita no hemos tenido accidentes por esta causa. Los accidentes que hemos tenido últimamente, bueno, a fechas recientes de lo de los paisanos y otros que ha habido aquí, es por el exceso de velocidad, ponchaduras de neumático, salida de camino con volcadura, son los que hemos tenido. Más sin embargo, sí hemos tenido específicamente, bueno, mayormente es en el horario nocturno, donde los vehículos se impactan contra los semovientes, el ganado que por ahí a veces se llega a salir de los cercados. Si es, pues mira, aquí nada más es tener vigilado su ganado y dentro de lo que es su territorio, no hacer cortes al
al cercado que tiene la carretera en los límites con las tierras de los ejidatarios a lo largo de la autopista. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por sus mensajes. Hola, señora Alejandra, como siempre, un gusto saludarla y decirle, bueno, piropos y piropos, muchísimas gracias, que dice que soy la mejor conductora, qué bueno que no ve otros canales. No. Muchas gracias, que es mi admirador número uno, Miguel, gracias, se le respeta, se le quiere mucho. Gracias, Miguel, igualmente de aquí para allá, muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, esta mañana se llevó a cabo una reunión, la vigésima, por cierto, reunión del Consejo de Seguridad Pública Municipal en Río Verde. No, este vamos, vamos. Se llevó vamos a cabo la reunión del Consejo de Seguridad en el municipio de Río Verde, donde jefes policíacos presentaron sus informes mensuales sobre el trabajo que realizan. Además, se tocaron temas de importancia, como capacitaciones y acciones de prevención. Pero el tema que llevó a la mesa de discusión fue ¿por qué, si se tienen 7 carpetas de investigación, nadie detiene al mal llamado niño sicario? Aquí le presento un breve resumen de la sesión de este día. De las 122 faltas, que el mes pasado los 148 tenemos una disminución de 26 faltas en ese sentido. Se aseguraron a 25 menores de entre 14 y 17 años, todos irremediablemente o invariablemente, perdón, por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o abuso de vehículos. En el C3 se recibieron 429 llamadas, de las cuales 100 de ellas falsas, y los reportes de violencia familiar disminuyeron significativamente. En este mes de mayo tuvimos 135 personas, en el cual se hicieron las acciones de público municipal, 50 por ingerir bebidas en la vía pública, 42 por estar en la vía pública, 13 por alterar el orden público, 20 por intoxicarse en la vía pública, 4 por intoxicarse con enervantes, en este caso se registró, 4 por deambular en la vía pública bajo los influjos del alcohol y 2 en la línea en vía pública. De robo de vehículo, mismo que fue robado con violencia en la explanada de Arteria. Al siguiente día, el día 20, ese hecho se ubica en el 24, el día 25, el mismo es ubicado por elementos de la policía ministerial, mismo que al ver que dicho vehículo coincide con las características de robado un día anterior, es asegurado. Al cual, al realizarse una revisión corporal, se le encuentra una arma blanca, siendo la característica de este asunto de que no hay flagrancia por el delito de robo de vehículo, pero sí por la aportación del arma blanca, motivo por el cual se ha generado mucha inconformidad en la sociedad, toda vez que no hay flagrancia dentro del delito de robo de vehículo. No es detenida, no es judicializada. Entonces alguien, son ustedes o son los ministerios públicos que no están haciendo el trabajo que corresponde. Porque el jovencito este ya volvió parte expandida al aparato judicial, ministerial, estatal y preventivo. Y
los únicos responsables de la libertad de esos son los derechos humanos. Y yo vengo a decirles que nosotros jamás hemos intervenido y no tenemos facultad para que lo liberen. Porque hay una gran mentira que se genera en las redes, donde manifiestan que los derechos humanos somos los que defendemos a esta persona y nosotros no tenemos esa facultad. Vigilamos que no se les violen sus derechos humanos. Y atendiendo a esto, presidente, la semana pasada fue detenido por elementos de la Policía Preventiva de Río Verde, de esta persona. Venía, lo traían, yo iba hacia el Sempreso, a otra diligencia, y lo traían en la parte de la caja de atrás, esposado al tipo, golpeándolo, dos policías, una mujer y un hombre. No sé, mi director, si haya cursos de contención de emociones para esos policías o algo está pasando. Bueno, pues sin comentarios. Déjeme decirle a usted, religión, tradición, cultura, diversión, serán partes esenciales, algunos de los ingredientes que habrá de tener la próxima feria, nuestra feria regional, El Refugio 2017. Dos escenarios, en uno de ellos se estará presentando los artistas a partir del día 27 de junio en punto de las 11 de la noche, mientras en el escenario tradicional presentarán lo cultural, en el que participarán las escuelas de Ejido El Refugio y talentos locales. Como cada año, los pintores se dan a la tarea de plasmar como fondo del teatro del pueblo el origen cultural, religioso, la tradición e historia del Ejido El Refugio. En la pintura se puede observar la parroquia antigua y actual en honor a Nuestra Señora del Refugio, la imagen de la Virgen del Refugio, el monumento a Emiliano Zapata, los cultivos de maíz y naranjo, así como las mujeres haciendo uso del metate para la preparación de las tortillas. Religión, tradición, cultura e historia plasmado en una pintura. Festejemos a la Virgen del Refugio y disfrutemos de las fiestas patronales del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Con el objetivo de fortalecer entornos saludables que permitan disminuir la presencia de enfermedades ocasionadas por agentes dañinos del ambiente, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, han realizado durante el presente año acciones de saneamiento básico en 17 localidades incorporadas al programa 6 Pasos de Salud con Prevención, informó el responsable ingeniero Jaime Martínez Elizalde. El programa 6 Pasos de Salud con Prevención busca disminuir en los habitantes la exposición a riesgos sanitarios a través de la participación comunitaria en acciones o proyectos encaminados a fortalecer los 6 ejes de saneamiento básico, que son desinfección y manejo adecuado del agua, manejo higiénico de alimentos, lavado de manos, adecuada disposición de basura, manejo de excretas y control de fauna nociva. De enero a la fecha, las acciones contempladas en el programa se han desarrollado en 17 de las 4 zonas del estado, como lo son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez,
Matehuala, Guadalcázar, Santa María del Río, Río Verde, Ciudad Valles, Matlapa, Tampamolón y Tanlajas. En las comunidades se han realizado un total de 6 campañas de lavado de tinacos a centros escolares y casa habitación, logrando la limpieza y desinfección con cloro de 2.192 depósitos de agua, esterilización de 30 perros y gatos, recolección de 13 toneladas de cacharros en lotes, terrenos, caminos y panteones. Se realizó la limpieza y desinfección de 4 mercados, además de la entrega a la población de 1.404 frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras. Mire usted, presentamos el día de hoy, le presentamos en pantalla las fotos de un joven, bueno, en una nota que proporcionamos también el lunes, de un joven indigente que fue encontrado deshidratado por el camino a San Francisco. Resulta que estas son las imágenes, la familia lo busca. Familia de Rayón busca a joven en Río Verde. El fin de semana pasado fue localizado una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 años. El mismo se encontraba tirado camino a San Francisco en deplorables condiciones. Tras pedir el auxilio de diversas dependencias, fue trasladado al Hospital General de Río Verde, pues presentaba un severo cuadro de desnutrición. Después de 3 días, y ya con mejoría en su salud, fue dado de alta, mismo que salió por su propio pie a la calle y comenzó a caminar sin rumbo, pues ninguna dependencia se quiso hacer cargo de quien hasta ese día habían dicho era un indigente. Hoy, familiares de Rayón lo buscan, pues al parecer es un joven de nombre Oscar Reynosa, originario de la comunidad de Pozo Bendito, mismo que hace poco más de 2 años salió en busca del sueño americano y en la frontera fue secuestrado. La familia refiere que lo golpearon y es por eso que el joven de 35 años perdió el sentido de quién es y dónde vive. Apenas se dieron cuenta de que había sido encontrado y cuando fueron a buscarle al Hospital General ya había sido dado de alta y ninguna dependencia daba información de él. La imagen del joven se difunde en redes sociales, donde varios rioverdenses han dicho que lo han visto, unos por la calle Gama, otros por la calle Reyes, otros por el barrio de Los Ángeles, otros más aseguran que rumbo a la supercarretera por la colonia María Asunción. Si usted sabe dónde está o lo ha visto, puede comunicarse a este noticiero. La familia lo espera. Tienen la esperanza de que sea el joven que hace más de 2 años salió en busca del sueño americano y del cual no saben nada, pues comparando fotos, creen que sí pudiera ser él. Mire usted. Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 22 de junio. Esta noche, una zona de inestabilidad en el Golfo de Tehuantepec y un canal de baja presión en el sureste de México favorecen tormentas intensas en Chiapas y Oaxaca, tormentas muy fuertes en Tabasco y Campeche, tormentas fuertes en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.
Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 50 km por hora al paso de los sistemas de tormenta, mientras que en Sonora, Chihuahua y Coahuila se presentan vientos fuertes con posible formación de tolvaneras o torbellinos. Vecinos de la calle Mieriterán en el centro de la ciudad de Río Verde se quejan por este enorme boquete en la banqueta. Dicen es un drenaje particular que solo dejaron iniciado, no avanza la obra y ya tienen un mes obligando a los peatones a bajarse al arroyo vehicular, además de que es un peligro, sobre todo para los niños, pues el lugar solo está tapado con una lámina. ¡Qué cosas, no! Tradición en nuestra tierra, tradición en nuestra plaza, el ver a un globero, aunque ya solo quedan algunos. En aquellos años eran todo un ir y venir a estas personas que ofrecían de todo y hacían más colorida nuestra plaza, los globeros. Los simulacros siempre son efectivos y sirven mucho para saber qué hacer en caso de emergencia, aunque para algunos es un juego, una perdedera de tiempo, cosa de locos, Dios quiera y nunca nos agarre un siniestro mayor. No le digo, qué cosas. El niño sicario tiene de cabeza el sistema de seguridad en Río Verde y la sociedad reclama justicia y la policía asegura que no lo detienen porque no lo agarraron en flagrancia. Así es que siéntese y espere justicia. Él apenas lleva 7 carpetas de investigación. Nada que decir del Congreso local. Este día sesionarían en Ciudad Valles. Llegaron, se instalaron y creían que a los ciudadanos se les olvidó el mega escándalo que traen. Y así lo recibieron. No le digo, no los dejaron disque trabajar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Y bueno, a propósito de Congreso, va a estar en unos minutos más el diputado Héctor Mendizábal en el estudio. Muchas preguntas que habremos de hacerle. Y tenía, bueno, vea usted esta triste realidad, unas personas que tenían miedo de ir a apostillar un acta por temor a ser deportados. La señora Carmen, originaria de la comunidad de Mojarras de Arriba, perteneciente a Ciudad Fernández, por años radicó en Texas, lugar donde naciera su hija. Por diversas circunstancias, tuvo que regresar a su comunidad junto con su hija. Con el fin de que su hija continúe con sus estudios, necesita de algunos documentos, entre ellos el acta de nacimiento mexicana y para tal la apostilla. En Texas se tiene el temor de solicitar estos documentos por el miedo a ser reportados. Su madre, abuela de su hija y dos de sus hermanas acudieron a realizar el trámite de este documento necesario para obtener el acta de nacimiento mexicana. Por fortuna, no tuvieron problema alguno. El trámite fue rápido y sin represalias. Pues meter en problemas a mis hermanas, que son las que me ayudaron para este trámite. Y afortunadamente no fue así. Sacaron presentando el acta original de mi hija, se hizo una solicitud del apostillamiento y se envió por correo para Austin, y ya de ahí lo único que fue es esperar a que llegara el apostillamiento. No fue realmente difícil como yo pensaba.
Pues más que nada porque mi hermana no tiene papeles y entonces ella creía que de alguna manera le iban a hacer algún tipo de pregunta respecto a su estado migratorio. Y pues ella llevó a mi mamá, que fue la que sacó el acta de mi hija. Sí, pues la invitación a que realicen este trámite, porque sí se batalla bastante. Mi hija está por concluir su educación primaria y para ello pues necesitaba la CURP para que su certificado saliera con su acta mexicana. Sí, afortunadamente el licenciado no hizo todo lo posible por ayudarnos y desafortunadamente no se pudieron realizar muchas actas, pero sí se puede. Si uno trata de hacer el trámite por su cuenta, sí se puede. Pues que no esperen y que lo hagan. Yo ayer apenas recibí el apostillamiento y no lo pensé más en venir a realizar este documento que es muy importante para nuestros hijos. El doctor Giovanni Cristian Montes Mares, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, manifestó que se han confirmado 3 casos de Zika, todos en la colonia San Rafael de Río Verde. Son mujeres, una de ellas embarazada. Tenemos varias semanas trabajando, hasta el momento llevamos o se han detectado y confirmado 3 casos de Zika, todos son en mujeres. Recordar a la población, es bueno comentar que el Zika, como se está presentando aquí en esta zona, son la cefalea, la conjuntivitis y un exantema muy característico en todo el cuerpo, la fiebre. Bien, es un trabajo intensivo que, como decíamos al inicio de año y lo comentamos siempre y lo seguimos diciendo, tenemos todos los factores, todas las condiciones para que haya casos de Zika. Es bueno informar a la población en las medidas preventivas que tenemos que hacer, la limpieza de cacharros, la limpieza de la maleza, el eliminar los criaderos o depósitos de agua limpia donde se reproduce el vector. Mientras que tengamos el vector, es probable que tengamos este tipo de enfermedades, no solamente Zika, sino dengue, chikungunya. En este sector ya se trabaja para eliminar el mosquito portador de la enfermedad, aunque dejó en claro que la participación de la población es sumamente importante. Limpie sus patios. Mira, nosotros rociamos con piretroide, rociamos a ciertos horarios, porque es cuando el mosco sale hay mayor densidad de mosquito volando en el ambiente. Son horas indicadas para acabar con el mosco adulto. Este es un piretroide con el que estamos, con el que estamos fumigando. No tiene acción residual, es de contacto, no es tóxico y bueno, es totalmente de uso urbano, ¿verdad? 2017, Feria Regional del Refugio Ciudad Fernández, edición 43. Te invita a sus grandes eventos de feria, iniciando este 26 de junio con la elección y la coronación de la señorita Ferere 2017. Además de la gran inauguración y tradicional pirotecnia con la presentación del Mariachi 2000. El presidente del patronato de la FEDERE 2017, profesor Joaquín Torres Rojas, dijo que ya está todo listo para iniciar con la fiesta del Ejido El Refugio del 26 de junio al 4 de julio. A partir del lunes, los juegos ya están instalados para diversión de chicos y grandes. Antes que nada, quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la señora Alejandra Sánchez, titular de este noticiero edición 21, el que nos dé la oportunidad de poder comunicarnos con todo el auditorio para hacerle una atenta y cordial invitación a que asistan del 26 al 4 de julio a los eventos que tenemos preparados en lo que viene siendo la Ferere 2017 en su edición número 43. Decirle que aquí estamos precisamente para ultimar, para checar los últimos detalles de que todo esté dispuesto y disponible para que esta gente que amablemente nos visita de toda la región se pueda llevar un buen sabor de boca. Así es, ese fue un compromiso que establecimos precisamente con la persona responsable de los juegos mecánicos, de que a partir del primer día de feria, que es el 26 de junio, todos los puestos estuvieran instalados para que toda esa gente que trae a sus niños, que todos esos jóvenes que quieren divertirse, tengan esa oportunidad. Así es,
De hecho, esta es una... Recogimos esto de la opinión de la gente quería tener un teatro familiar y así es como se lo queremos dar, un teatro familiar en el que van a estar grupos folclóricos, ballets folclóricos, imitadores, grupos musicales, inclusive en este escenario en el cual estamos ahorita el día de hoy. Y también tendremos un escenario alterno en el cual se estarán presentando a partir del día 27 grupos musicales de la región y de fuera del estado. La cita es para el próximo lunes 26 a partir de las 8 de la noche. Casos de bullying, maltrato en el hogar, de los más recurrentes que llegan en busca de ayuda psicológica al Departamento de Salud Municipal. Sobre cómo es que se otorga este servicio, que además es gratuito, quién atiende, con qué dependencias trabajan, habla la licenciada Selene Paz Martínez, jefa de salud municipal. Mira, tenemos, estamos aquí en las oficinas de salud municipal, tenemos un consultorio de psicología, tenemos una psicóloga, ¿sí?, que atiende desde terapia individual, terapia grupal. La atención es totalmente gratuita y en horarios de oficina, bueno, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Cuál es la problemática por la que la gente se acerca? ¿Cuál es lo que ven en externa más comúnmente? Mira, generalmente, bueno, hay muy variada la problemática hoy en día, pero algo que yo he visto de muy, muy, muy cercanamente en el caso de la licenciada Marichuy es que viene mucho por bullying y por problemas de intrafamiliares, es decir, problemas en la familia, que el papá no está, que la mamá está atravesando por problemas fuertes de salud, y tú sabes, la juventud de hoy cómo se encuentra. Creo que estamos viviendo una de las problemáticas sociales más raras, porque hoy en día siempre ha habido problemas de bullying, nada más que antes se llamaba de diferente manera. Siempre ha habido familias disfuncionales, pero creo que hoy en estos últimos años creo que eso ha ido en aumento. Tú lo sabes mejor que nadie que somos, San Luis es Potosí es número uno en divorcios. Me parece que la situación que vivimos hoy en día es que genera todo este ambiente. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Los políticos panistas más relevantes. Agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche después de una sesión acalorada, no precisamente por el gran calor que hace en Ciudad Valles, que no dudamos que la temperatura llegó arriba de los 60 con el estallido, ¿verdad? ¿Cómo sí. está, licenciado? Buenas noches, un Buenas gusto. Noches. Un gusto saludarte a ti, Alejandra, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Empezaremos con ¿qué es ser diputado? No cualquier potosino, no cualquier mexicano tenemos la posibilidad de llegar a una curul de nuestro estado. Usted ya fue senador, pero ahora... diputado local, ¿qué significa? Cada día me convenzo más, Alejandra, que la política es una vocación. Sin duda alguna te da oportunidad de, en ocasiones, sentirse muy satisfecho de algunas acciones que puede uno tomar, decisiones que luego se toman en favor de la gente, pero también hay ocasiones en las que uno se pregunta si está en donde debe de estar. Para los que nos gusta la política, pues sin duda alguna que el ser diputado pues es una oportunidad muy grande de servir a nuestra comunidad, de servir a nuestro San Luis Potosí, en este caso como diputado local, pero por encima de todo es una vocación. Hoy en día que pareciera que está muy desgastado la palabra político, servir en política, Héctor Mendizábal, que conocemos el gran espíritu de servicio, de hermandad con la gente, de solidaridad, lo hemos visto, lo hemos vivido. Estas últimas semanas, yo diría no semanas tan solo, sino quizá estamos hablando de casi un año, que la pugna interna de Acción Nacional los ha llevado por caminos complicados. Sin duda.
Sin duda alguna que, y tiene efectos a veces nocivos más allá del propio partido. Sin embargo, me parece y creo que ponerlo en su justa dimensión también nos ayuda a entender que las cosas internas del partido deben quedarse ahí, deben de resolverse en ese ámbito y no permitir que afecte de alguna manera el desempeño o las decisiones que se toman a nivel institucional en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos, en fin. Creo que cada situación tiene su propio ámbito y hay que darle su justa dimensión. A veces sobredimensionamos algunas cosas y en otras ocasiones al revés. Ojalá y siempre haya la voluntad de diálogo para, pues en todo caso, resolver cualquier situación en uno y en otro ámbito. Bueno, vayamos en orden. Pues hace 11 días aproximadamente se da a conocer un video escándalo. ¿Qué ha sido eso? Un video escándalo que ha puesto los ojos nacionales, internacionales, en San Luis Potosí, lamentablemente en nuestro Congreso, que pareciera que se olvidó todo lo bueno que se ha hecho atrás, ¿verdad? Sí, desafortunadamente eso suele suceder cuando una noticia de esta magnitud o un video de estas características se da a conocer, pues sobrepasa en mucho otras cosas, que como bien dices, decisiones que se han tomado, iniciativas que se han aprobado, en fin. Me parece que deja muy en entredicho a las instituciones, que esa es la primera preocupación, que hay que cuidar las instituciones. Como potosino, como mexicano, me parece que es sumamente importante que mantengamos a salvo de este escándalo a las instituciones. Y para eso hay que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Yo acompañé a Enrique Flores a una rueda de prensa donde anunció precisamente que se retiraba de la Junta de Coordinación Política. Lo hice precisamente en el entendido y pensando que era una buena decisión, y lo acompañé en esa en esa rueda de prensa. Como dejar a alguien, ¿no? Sí, y hay cada quien es responsable de sus actos. Claro, el hecho que lo haya acompañado no es que yo celebre lo que se dijo o lo que se ventiló en el video, muy por el contrario. Más bien lo apoyé en la decisión de renunciar a la Junta de Coordinación Política, como también pienso que era lo conducente renunciar a su militancia en Acción Nacional, toda vez que también estaba afectando mucho a la institución. Y creo que si le tienes cariño a una institución que te ha dado tantas oportunidades, en el caso de Enrique, pues diputado federal y ahora diputado local, salvaguardar la integridad de la institución implicaba esa renuncia. Y bueno, pues ahora el cuestionamiento es sobre la separación del cargo, ¿no? Que creo que eso lo está valorando, a mí me parece que es lo conducente. Si uno revisa el librito, digámoslo, de qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias, lo que corresponde es separarse del cargo para enfrentar los cuestionamientos, hacer las aclaraciones si hay lugar a ellas, y si no, pues enfrentar las consecuencias, ¿no? Esta situación, bueno, pues se abre un mundo de aquelarres, pareciera que todas las brujas salieron a relucir, salen face falsos, se echan la culpa unos con otros, reviran unos contra otros. Héctor, sabemos de tu bonomía, conocemos y lo puedo decir porque me consta que es un buen hombre. Gracias. ¿Qué queda? ¿Qué te queda en el corazón después de que ves, híjoles, tantos ataques, ves sin razón que arrasan a muchos, entre ellos a ti, que sí, te quieren llevar a su lodacero, y qué te queda a ti, Héctor? En primera instancia se siente uno traicionada su confianza, por un lado, y eso es difícil, ¿no? Pero también cuando uno tiene la conciencia tranquila, pues nos permite pararnos frente a la gente y escuchar las inconformidades, como lo hice el día de hoy, escuchar incluso pues comentarios en un tono sumamente despectivo, pero en el entendido en que no es mi saco, y tengo que más bien ser empático con la molestia que hay de parte de los ciudadanos, porque al final también soy un ciudadano. Que hoy me toca desempeñar una responsabilidad pública, pero también me siento indignado en muchas de las mismas cosas que los ciudadanos se sienten indignados. A veces me siento frustrado de no avanzar en las propuestas de los ciudadanos, ¿verdad?
Y creo que es aquí es en donde está la clave, Alejandra. Si hay algo bueno que puede sacarse de todo esto, es que los políticos y la política en general necesita prestar más oídos a los ciudadanos. Porque se perdió ese vínculo. La partidocracia ha dejado fuera la voz de los ciudadanos y se ha convertido en un enramado de intereses. Y yo creo que esta es una ocasión muy valiosa para que también logremos nuevamente que los ciudadanos se apoderen del poder público, de los órganos de gobierno y las decisiones sean... De donde está el origen, ¿no? Exacto. Y las decisiones se apeguen precisamente a lo que los ciudadanos nos solicitan. Yo me quejé mucho, Ale, de que la reforma electoral no se hiciera en el sentido en el que los ciudadanos nos lo exigían. Eliminación de diputados, disminución de financiamiento público, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, y todo esto se quedó fuera. Si no escuchamos la voz de la gente y atendemos sus demandas, tarde que temprano, pues el pueblo va a tomar otras decisiones y otras medidas, ¿no? El pueblo se ha tomado como suyo el papel. Hemos visto durante la semana, bueno, desde la anterior, pero ya en esta semana concretamente, a gente organizada, con desplegados, con, o sea, efectivamente, como usted bien dice, el ciudadano tomando el poder, así que es. Nunca debió de haber dejado por Concha, porque, bueno, pues que ellos para eso les pagamos que lo hagan y no nos movíamos de nuestro confort. Sonar. Entonces, la gente ha retomado la protesta en la calle. De tal sentido, que esta mañana, de manera histórica, se ve interrumpida una sesión. No se puede iniciar una sesión de Congreso del Estado programada para el día de hoy en Ciudad Valles. En ese momento usted estaba presidiendo en la mesa directiva. ¿Qué deja? Bueno, hay que hacer la aclaración, Alejandra, que hoy se nos convocó a una sesión solemne en Ciudad Valles para conmemorar precisamente la fundación de Ciudad Valles y a una sesión ordinaria inmediatamente después. Se logró iniciar la sesión solemne, hubo honores a la bandera. Al concluir los mismos había un mensaje de mi compañera diputada por el Distrito 12, Citlalic Sánchez Servín. ¿Que es de ese distrito? Es de ese distrito, de Ciudad Valles. Y bueno, en ese momento es cuando ciudadanos suben precisamente a la tribuna, se apoderan de la misma y no permiten que se continúe y desahogue la sesión. De hecho, nuestra compañera no puede dar su mensaje, toda vez que los ciudadanos pues, subieron. Era un grupo, pues quizás no tan numeroso, pero sí con la voz de mucha más gente que quizás no pudo ir o no estaba ahí, porque se siente muy agraviada por el tema de la corrupción, el cáncer, el gran cáncer de México, y hay que saber entender esa situación. Si uno quiere explicar o confrontar eso, pues la verdad es que estaría desvinculándose de lo que está sucediendo en la calle y de lo que dice la gente. Yo subí a presidir la sesión en el momento en el que mi compañero Manuel Barrera, que es el presidente de la directiva, bajó a atender a unos maestros que también iban con un tema y con una protesta. Él se baja de la directiva, de la presidencia, y subo pues a suplirlo en el cargo. Y en ese momento es cuando tengo que pues enfrentar esa situación, y pues lo hice lo mejor posible, guardando en todo momento la calma, abriendo un vimos canal de actitud, diálogo. Claro, vimos la actitud. No fue posible, la verdad es que el acometido, la comisión que ellos tenían y que ellos habían planteado era no permitir que se llevara a cabo la sesión. Lo que hice fue concluir inmediatamente la sesión solemne para no dejarla abierta. Es muy grave, pues eso, digo, el funcionamiento del Congreso. Hay protocolos, ¿verdad? Exacto, y aquí es una institución, hay que respetarla. Yo mucho les insistía a los manifestantes de que separáramos una cosa de otra, ¿verdad? Creo que el Congreso no es culpable como institución de quienes en un momento dado estamos ocupando una curul o somos diputados por un tiempo. Creo que la institución que es el Poder Legislativo, el Estado, el Congreso, el Estado, debemos mantenerla al margen de cualquier pugna. Y esa era mi preocupación más importante. Por supuesto que ya no continuamos con la sesión ordinaria, esa ni siquiera inició. Y bueno, se convocará en fecha próxima a una nueva sesión. ¿Cuál es su opinión
respecto a los cuatro personajes que han sido mencionados. Uno de ellos de su partido, otro del Revolucionario Institucional, otro del PRD y del PRI. Perdón, del Revolucionario Institucional, PRD y Verde Ecologista. Bueno, yo creo que los compañeros tienen que dar la cara, tienen que salir a enfrentarlo. Yo siempre creo que el que nada debe, nada teme, y la mejor manera de demostrarlo es precisamente sometiéndose a las propias instituciones y vertiendo los argumentos y las pruebas que uno tenga en su defensa, si es que las hay, y en otro aspecto, pues asumiendo responsabilidades también. Eso me parece muy importante, y en México desafortunadamente también, al igual que la corrupción, que se da en un entorno de impunidad, que es el gran cáncer. La impunidad genera al mismo tiempo más inseguridad y más corrupción. Tenemos que atacar la impunidad primero. Aquel que tiene la conciencia tranquila debe de poder precisamente desprenderse pues de su curul para enfrentarlo a sabiendas de que está limpio, ¿no? Yo eso es lo que les recomendaría, pero eso es una decisión personal que tienen que tomar y analizar los compañeros. Yo los he invitado a hacer esa reflexión para cuidar precisamente la institución, ¿no? Y bueno, pues permitir que se lleve a cabo la investigación, que se desahoguen las diligencias y en todo caso, pues regresar, si es así, o enfrentar las otras consecuencias. ¿Qué va a pasar con las cuentas públicas? Se quedaron en Maraví, las cuentas públicas. 58 municipios, finalmente se hablaba nada más de dos y luego se hablaba de cuatro, pero finalmente, ¿qué pasa con las 58 cuentas de los municipios? Y no tan solo los municipios, sino de todas las paramunicipales, los DIF, los organismos de agua potable, etcétera, etcétera. Así es. ¿Cuántas auditorías son? Son 110 más los poderes del Estado. Y esta situación que se ventila en el video deja en entredicho los propios informes financieros o informes contables de las auditorías, y por ende a mí me parece imposible aprobar los dictámenes basados en informes financieros muy cuestionarios, en informes de auditoría muy cuestionables, muy cuestionados, y tendremos que retrotraernos al inicio, solicitar que se lleven a cabo nuevas auditorías. Yo por ahí escuché y vi la opinión de un abogado, connotado abogado de la ciudad de San Luis Potosí, que dijo, bueno, si hoy sabemos que se puede quitar lo malo en una cuenta pública, pues también se puede quitar lo bueno, se puede borrar lo malo y se puede borrar lo bueno, y eso pues pone en entredicho todas las cuentas. Claro. No solo las que hayan salido bien, sino también las que tengan algo mal. Me parece que obligatoriamente tenemos que regresarlas a la Comisión de Vigilancia y a la Auditoría para que nuevamente se lleve a cabo el proceso. ¿Qué tiempo perecían? ¿Ya era el día último de mayo? Así es. Cuando se habían entregado, ¿verdad? Y era cuando había para dictaminarse, y de ahí ya salía a favor o en contra. Claro, deberían. Sanción o no, perdón. De acuerdo a la ley, deben resolverse antes del 30 de junio o a más tarde del 30 de junio. Si estas son rechazadas, se regresan a la comisión y la comisión tiene que valorar qué es lo que procede, solicitarle nuevas auditorías o más extensivas, ampliarlas, en fin, a la propia Auditoría Superior, que hoy en día también, pues a la renuncia del auditor, pues está en un proceso de renovación. Entonces, yo creo que hay que darnos el tiempo que sea necesario para que verdaderamente limpiemos pues el proceso y también pongamos los candados que sean necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, o para lo que se menciona en el video nunca se concrete y sea de esa manera. No quede en duda, para que no quede ninguna duda. Exactamente, ¿no? Es ocasión para revisar todo el procedimiento, el marco jurídico, y de una vez también asegurarnos que eso no pueda ocurrir. Voy a mensaje, no me cambio naditita, no me tardo, perdón, no le cambio a usted, regresamos.